Kampang sumak katung puma kuna pas sumak liatanyang kakakakanta itarispa purimung. Nukaiku pak manang imapas saltancho chaimi nukaiku ancha kosiko iwang kaipi anancha mo ikiko kangmi kori tapas koiku ankiko kolke tapas kampang katung sumak mamarit ipas kampang sumak orko con api, waman li papas, li apan corapas, sumactan para rictin chichirimun. Chaimi no caico anchata, jatun apuicuta. Gracias, Nikiko. Uspalay. Los pastores altoandinos fueron desplazados en los últimos 100 años. Por la modernidad en el Perú se construyeron vías, carreteras que conectaron los valles trasandinos con la Alta Puna, con la Amazonía. En algunos lugares, como el caso de Chilca, esto afectó a la población y la puso en extrema pobreza. En los últimos años, estos pastores, que son guardianes de una tradición importante, han buscado integrarse a una parte de la economía moderna del Cusco, que es el turismo, volviendo a poner a trabajar las llamas, en lugar de llevar hoy día los productos de intercambio en los valles, llevando los equipajes de los viajeros que vienen a conocer. Entonces, al día de hoy, el camino de la Pausangati es una de estas alternativas, es una de estas opciones que se tiene para poder hacer que una cultura viva, manteniendo sus tradiciones y continuando una forma de vivir que nos va a permitir a todos la diversidad cultural que es necesaria en el mundo. El proyecto que es muy importante para nosotros, ¿no? Y de esa manera nosotros trabajamos para la comunidad, trabajamos coordinadamente. Entonces antes pues no había ese trabajo y teníamos poco dinero. Y la llama para nosotros son cargadores que nosotros respetamos. ¿Ya? Y como antiguamente los incas también siempre tenían ese fe con las llamas, ¿no? Y hasta actualmente nosotros seguimos recuperando, seguimos trabajando con las llamas. Hasta ahora nosotros seguimos valorando nuestras culturas, nuestras costumbres. Ahora ya un poco más estamos recuperando con los pasajeros que nos visitan de los diferentes países. El camino del Lapa Usangate es un camino de 5 días y 4 noches en la que se tiene la oportunidad de gozar de su música, de conocer sus textiles y donde se va desde la Puna hasta el Valle Trasandino, repitiendo los viajes que los llameros han hecho tradicionalmente desde hace casi 5.000 años. Ha salido como un proyecto muy interesante, compartiendo con las comunidades. Algo que siempre tratamos de compartir con el mundo entero es de que no es un viaje cualquiera, ¿no? De que esta es una experiencia de vida, compartir con la gente, compartir religión, tradición, cultura. Entonces, de eso se trata este proyecto. Y obviamente es un proyecto ecológico que va de la mano con muchas de las leyes que tienen las comunidades andinas, ¿no? De la supervivencia en los Andes. No caca, ya se echa niña, no caca, ya se echa niña, chos de cima, anillo churaita, calla tapuni, una y una y pa. Creo que esta es una de las mejores formas de darnos cuenta que aún
tenemos una vida sana, ¿no? Fuera de la electricidad, del internet y de muchos aspectos que nos han contaminado el mundo moderno. Porque en estos lugares no tenemos ningún tipo de conexión ni modernidad, entonces ayuda mucho a conectarnos más aún con la naturaleza, ¿no? Ya con términos nuestros, ¿no? Con la Pachamama o con la tierra. Entonces, ayuda mucho a querer más la naturaleza y a intentar hacer algo por cambiar el mundo, ¿no?